Adi. Hola, Deacon, ¿te puedo ayudar? Ah, es Boozer. ¿Qué? ¿Está bien? Sí, no, bueno, no está enfermo ni nada, es solo... Bueno, te dije que iba a ser un cambio importante. ¿Tienes alguna medicina aquí? ¿O antidepresivos? No sé. No, lo siento. De acuerdo. Espera. Escuché lo que pasó. Cómo persiguió a esos tipos, los que estaban matando perros. Sí, y casi hace que nos maten por eso. Bueno, tal vez esa es tu respuesta. ¿Que casi hace que nos maten por eso? Mira, ¿qué es lo que William ama tanto que estaría dispuesto a arriesgar su propia vida? No necesita algo para curar su cuerpo. Necesita algo para curar su alma. Entiendo. Gracias, Eddie. ¿Dónde demonios está mi llave? Tu doc volvió. ¿Qué? Puedo encontrarla. ¿Dónde? ¿Dónde diablos está? Se fue cuando me vio. Jeremy lo siguió. Ya sé. Intenté detenerlo. Rayos, ¿a dónde, Ricky? Jeremy lo siguió hasta el viejo aserradero. Dijo que parecía que tu doc vivía en el campamento abandonado de Nero. Bien, me encargaré de él. Necesito que traiga su cuchillo de casa. ¿Qué? Espera, ¿necesitas pruebas? Rayos, está bien. Sí, genial. Como digas. No dejes que escape, Dick. ¿Quién sabe cuántos cuerpos hay enterrados ahí? Sí, yo me encargo. Me alegra verte, Dick. ¿Cómo te va, vos? Tu moto sin duda necesita mejoras. Eso te durará. Estaré aquí por si acaso. Trata de hacerlo en un día o dos, ¿quieres? Estoy aquí si me necesitas. Hola, Dick. ¿Cómo has estado? Blair, qué bien te ves hoy. Oh, por Dios, Deacon. Escuché que tú fuiste el que encendió las luces de nuevo. Muchas gracias. Sí, escuchaste mal. Fue Ricky. A ella es a la que tienes que agradecerle. ¿Ricky? Podría besarla. Solo no le digas a Bri. Bien. Eso debería funcionar. Sí. Sí, bien. De acuerdo. Oye, Dick, cuídate. Me quedé para ver qué le pasó. Alkai, ¿me copias? Alkai, ¿cambio? Maldición, alguien vaya a buscarlo. Vean en la excavación. ¿Cómo te va, Tuca? Yo no extraño ninguna de tus mierdas. Oye, Deacon, ¿estás ahí? Sí, Abby. Escucha esto. Uno de mis pacientes nos escuchó hablar. Tal vez sepan dónde puedes encontrar a un perro sano. Bien, soy todo oídos. Ya te tengo. Hay un pequeño sitio de descanso al sur del campamento Sherman. ¡Él lo mató! Donde hay muchas cabañas. ¿Sabes cuál es? No. Bien, está fuera de la carretera Santiam. La misma carretera que tomas para ir al aserradero viejo. Ah, y Ricky dijo que ella viajó allá contigo para ver la horda. Sí, el día que se fueron durante todo el día a la presa. Ah, sí, sí, ya sé a dónde te refieres. Un montón de asesinos y vagabundos dispararán en cuanto me vean. Sí, debe valer algunos créditos.
por Dios, vamos, vamos. Estoy en el aserradero. Voy por él. Ten cuidado, Deacon. Recuerda que hay... una maldita horda enorme aquí. Sí, lo recuerdo. Gracias, Deacon, fuera. Bien, tu dog. ¿Dónde te escondes? ¿Sí? Aquí vamos. Puedo usar esto. Vamos, hijo de puta. Podría ser útil. Bien. No me llevarás. No volveré. Ahí está. Rudog, no tienes a dónde ir, hermano. Aquí está. Aquí vamos. Creo que ya no harás que las orejas humanas sean recompensas, ¿o sí? Thank you.
Un envase de combustible. Eso debería bastar. Tenemos luces verdes, esas siempre son buenas. Bien, aquí vamos. Un inyector. Los de negro tenían cosas buenas. Esto hará que mantenga los ojos abiertos. Tiene que estar por aquí en algún lugar. Vaya, un campamento de invasores. Los hijos de puta que han hecho emboscadas por aquí. ¿Eh?
Vamos, perrito. ¿Dónde estás? ¿Dónde viviría si yo fuera un perro? ¡Mierda! Está bien cerrado. Puedo escucharlo. Debe estar cerca. Necesito esto. Ahí está. Supongo que no. Marcas de dientes, ¿sí? Alguien mordió esto. Hola, amigo. Hola. ¿Cómo te va, amigo? Ven aquí. Oye, amigo. Hola. Ven aquí, amigo. Hola. Hola. Okay, ven aquí. Ven aquí. Okay. Oh, por Dios. Tranquilo. Bien. Como quieras. Okay. Oye, despiértate ya, idiota perezoso. ¿Qué pasa, viejo? ¿Qué diablos pasa? ¡Mierda! ¡Ay, mierda! Hola. Hola, ¿cómo estás, pequeño? Oye, oh, tranquilo. Oye. Espera. ¿De dónde viniste? A mí no me mires. Oye. Te ves un poco sediento. Vamos a buscar algo de agua. ¿Qué te parece?
¿Estás ahí? Necesito que nos reunamos. Aquí estoy, Esquizo. ¿Qué quieres? Estoy ocupado. Sé que intentas ayudar al campamento y yo intento ayudarte a ayudar al campamento. Nos vemos atrás de la cabaña. Esquizo fuera. Esquizo, más te vale que sea importante. Cuando estaba en la mierda, un par de meses atrás, vimos un montón de freakers, una maldita horda. ¿Crees que se agrupan así por una razón? ¿Como en una comunidad o algo así? No, sus mentes ya no están. Recuerdo haber leído sobre eso. El virus le hace algo al cerebro, el lóbulo frontal o algo. Ok, aquí estoy. ¿Qué es lo que quieres? Espera. Vamos, aquí. Esquizo, ¿qué está pasando? Bueno, si vas adentro, te lo mostraré. Hoy estuve pensando en tu idea. Ya sabes, la de sellar la cueva al norte del campamento para impedir que las hordas atraviesen nuestra área de cultivo. De acuerdo. El problema es que Mike no ha podido encontrar ningún detonador para esto, ¿sí? No. Pero sé dónde puedes conseguir eso. Justo aquí. No lo haré. Sé lo que estás pensando. ¿En serio? No, ¿sí? No, eso está en medio del territorio muerto. La última vez que fui allí... Encontraste medicinas que le salvaron la vida a tu amigo. Conseguimos el detonador. Volamos la cueva. ¡Puf! ¡Adiós, horda! Ajá. ¡Fue tu puta idea! Mira, ellos cerraron el maldito borde, cerraron el túnel. Si paso por ahí, empezaré una guerra. Tengo un plan. Además, iré contigo para alejarte de los problemas. Solamente toma cuanto puedas. Tal vez no lo necesitemos, pero uno nunca sabe. Después nos vemos. ¿A qué? Porque hay un sendero que atraviesa Ironreach. ¿Qué? Justo ahí. ¿Qué estás hablando? Solo créeme. Dios. ¿Cuento contigo? Ahí nos veremos. Yo trabajaba en la sociedad humana. Tenía una oficina pequeña y una perrera a las afueras del sistema. Tenía un centenar de perros. Casi todos callados. Uno de los chicos trajo una colina. Qué perra tan hermosa. Le dije que la llevara a la mañana. Oye, escuché el rumor de que estás buscando a esos helicópteros negros, a Nero, ¿es cierto? Creo que vi uno la otra noche. Sí, bueno, escuchaste mal porque no. Me importa un carajo Nero o sus helicópteros, o cualquier otra cosa. Lo siento, amigo. ¿Por qué te irritas tanto con eso?
Solo olvídalo, ¿sí? Qué bien. Buen botín. Es lo único que tengo por ahora. Dick, Dick, Dick. ¿Qué te mantuvo alejado tanto tiempo? Ver, ¿cómo estás? Buena elección. Oye, Dick, cuídate. Me alegra verte, Dick. Oye, ¿vos? Bien, bien. Lo terminaré. Estoy aquí si me necesitas. Nadie, ¿estás ahí? Sí, digo, ¿qué pasa? Yo le conseguí el perro a Boozer y funcionó, como dijiste. Eso me alegra. ¿Sabes? Eres un buen amigo. Él tiene suerte de tenerte. ¿Estás ahí? Sí, Guzmán, ¿qué pasa? ¿De qué, hermano? Quiero decir, solo me siguió. Me dejaba en paz, que se suponía que hiciera. Tranquilo, oye. Vamos, calma. Sí, seguro te siguió. Oye. ¡Ja! Bueno, ¿qué decías? Oye, oye, tranquilo, oye, vamos, calma. Sí, seguro te siguió. Oye, le puse Jack. Sí, a Jack le hubiera encantado eso. No, él no hubiera. Por eso lo hice. Muy bien, calma, calma, chico. Muy bien, basta, ya basta. Bien, Dick, me tengo que ir. Puse fuera. De nada. Hola. ¿Qué estás haciendo? ¿Querrás decir qué haremos? Entrar por su maldita puerta trasera. ¿A pie? Nunca me dijiste que iríamos a pie. ¿Recuerdas qué pasó la última vez que llevaste tu puta moto ruidosa? Buen punto. Oye, nunca nos van a ver. Así que Iron Mike dijo que te envió a negociar con Carlos. Espera, ¿el anciano te dijo eso? Sí, claro, claro. Bueno, supongo que no tiene nada de malo que lo sepas, ya que tú y tu hermano son parte del campamento ahora. Bueno, debió funcionar porque ahora estamos atravesando... ¿Cómo lo llamas? ¿Su maldita puerta trasera? ¿La reunión?
Ah, sí, todo salió muy bien. Fue como intentar negociar con un barril de monos noqueados por PCP. Pero ¿sabes qué? Si no nos descubren esta noche, tal vez el pacto del anciano se mantenga. Aunque Boozer y yo tuvimos un enfrentamiento con ellos. Oye, Carlos dijo que eso fue un error. Unos muertos rebeldes, ¿sí? En fin, dijo que no volvería a pasar. ¿Y tú le crees? ¿Cómo demonios voy a saber? Soy un sirviente más de Mike, igual que tú. ¡Mierda! ¿Escuchas eso? Sí, lobos. ¿Crees que estén infectados? Supongo que lo vamos a averiguar. ¿Cómo llegaste aquí antes? Había una escalera de madera vieja que dejaron algunos mineros o unos espeleólogos. ¡Vamos! Por aquí. ¡Impúlsame! ¿Estás listo? Sí. ¡Ahora! ¡Listo! Echa un vistazo allá abajo. Busca una escalera. Yo buscaré aquí. ¡Rápido! Tenemos que salir del territorio de los muertos antes de que amanezca. ¿Eh? No me digas. ¡Lobos! ¡Cuidado! ¡Yo me encargo! ¿Dónde demonios estás? Espera, espera, lo tengo. Cuidado con tu cabeza. Claro. Encontré un mapa entre los papeles de Mike. Mostraba algunas de las rutas del servicio forestal. Estoy seguro de que a Iron Mike le encanta que vea sus cosas. Lo que el anciano no sabe no puede molestarle. Claro. En fin, el camino está en malas condiciones. En el mapa estaba marcado como cerrado. ¿Ves eso? Sí, una fogata de los muertos. ¿Habías visto una antes? No. Lo llaman reunión. Escuché que hacen muchas cosas dementes. Hay que rodearla. No quiero ser parte de eso. Al demonio, yo quiero verla. ¿Qué? ¿Tienes ganas de morir? Ya no, mira, yo solo quiero ver lo que estos idiotas hacen. Ya sabes, descansa en paz, aterriza, toda esa mierda. Bien, está bien, pero te quedas conmigo. Si nos separamos, estamos perdidos. Yo te sigo. Oye, espera. Thank you.
conocí a alguien que participó en uno de los rituales o como les digan. Dijo que los muertos están drogados con PCP o algo así. No sienten dolor. Bueno, hay que rodearlos. Justo lo que estaba pensando. ¿Habías visto algo así? No, así no. Yo tampoco. Por eso debemos mantener un perfil bajo. Si nos descubren, no hay balas suficientes para acabar con todos. Estoy de acuerdo. ¿Qué fue eso? Hay que salir del camino. Sí. Vamos. Iremos a campo otra vida. ¿Sabes a dónde vas? Sé todo. Espera, ¿este es el camino correcto? Sí. ¿Por qué? Solía venir por aquí antes. ¿Qué? Mi mujer trabajaba por aquí. Había un laboratorio de investigación al este del Hotel Ironwood. Yo siempre rodaba por aquí. Juraría que el complejo de transporte está por allá. Hay que seguir avanzando. Ya verás. Es por aquí. Muertos usan cornetas para atraer freakers. Vamos. Mientras tu egoísmo muere, mientras te vuelves un formado, conocerás la libertad como nosotros lo hacemos. Nada bueno viene sin un costo. Todos debemos sacrificarnos para ser libres. Pero lo que se paga es muy poco comparado con lo que se gana. Y cuando el auge venga, cuando aquellos que todavía están perdidos sean destruidos por su ego, tú serás libre. Sí que lo serás. Perdidos deben estar sufriendo. Deben sufrir mucho. Huyendo de un mundo del cual pueden ser parte. Aferrándose a las heridas supurantes dentro de ustedes. ¿Por qué luchar? ¿Cuándo pueden encontrar paz? ¿Cuándo pueden conocer la libertad? Ven con nosotros, perdido, y te liberaremos de tu ego. Y mientras tu egoísmo muere, mientras te vuelves un formado, conocerás la libertad como nosotros lo hacemos. Nada bueno viene sin un costo. Todos debemos sacrificarnos para ser libres. Pero lo que sepa... Bla, bla, bla. ¿Cómo es que tus drogados discípulos pueden escuchar esta mierda? ¡Sentirás el dolor! Sí. ¡No! ¡Mierda! ¡Madre! Ok. ¡Déjalos, déjalos! ¡No estamos acá para comenzar una guerra! Segundo, dame un segundo. Vamos, tenemos que irnos. No, 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 no la dejaremos con los freakers. ¿Qué?
¡Eso nosotros no! ¡La dejaremos! ¡No estamos aquí por esto! Sí, ok. 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 ¡La tengo! ¡La tengo! Tiene las piernas rotas. No irá a ningún lado, hermano. Tenemos que irnos. Hazlo ya. Oye, cariño, cariño. Todo estará bien. Todo va a estar bien. Está bien, está bien. Está bien. Shh, shh, shh. Todo estará bien. Todo estará bien. Está bien, cariño. Voltemos por aquí. Sí, estoy bien. Creo que hiciste lo correcto. Olvídalo, Esquizo. Todos hemos tenido que. Olvídalo. Cáchate, cáchate. Dios, ¿ahora qué? Es una maldita horda. No, esa no es una horda. Entonces, ¿qué carajos es? Los muertos. Anda, vámonos, vámonos. Son unos malditos dementes. ¿Has visto a su líder, Carlos? No. Se ve más loco que los demás. Tiene cicatrices por toda la espalda, en los brazos y en las piernas. Es lo que siempre le digo a Mike. No puedes hacer pactos con gente demente. Ya te dije, Esquizo. No me pondré en contra de Iron Mike. Vamos. Debe haber otra forma de entrar. Oye, espera. Hay que revisar por aquí. ¿De qué hablas? Bueno, no sabemos lo que hay adentro. Hay que fijarnos. Ver si podemos llevarnos algo. Sí, sí, claro, bien. ¿Por qué no? Ve a revisar y fíjate si puedes encontrar algo. Siempre se necesita chatarra. ¿Qué opinas? ¿Abrimos esta puerta? Un momento, no sabes lo que hay ahí dentro. A estas horas de la noche estarán escuchando. ¡Escuchen! No lo vi. Se me acercó muy rápido. Sí, suele pasar. Sí, supongo. Oye, Dick, te debo una. En serio. ¿Ah?
Ah, olvídalo. Consigamos el cable del detonador y larguémonos de aquí. Cuenta con eso, hermano. Aquí, ayúdame. Podemos entrar por aquí. No, no lo sé, amigo. Vamos. De acuerdo. Aún vamos a entrar. ¿Hay elección? No. ¿Estás listo? ¡Tira! Tú ve abajo, yo sujeto. No, ve tú. Yo me encargo. No. Ven. ¡Ahora sosténlo para mí! ¡Ah, mierda! ¡Maldita sea! Sí, está atascada. ¡Tira! ¡Está atascada! Bien. No, está bien, bien. Da la vuelta. Encontraré la manera de abrir la puerta lateral. Mira. ¡Tic! 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 ¡Qué demonios! Quedé encerrado con un montón de newts enojados. ¿Qué crees que pasa? Eso bastó. Ya, las puertas están abiertas. Rayos, ¿estás bien? Sí, solo es un pequeño newt, ¿no? Solo encontremos los detonadores. ¿Qué piensas? La oficina del encargado está allá arriba. Ahí es donde lo guardan. Ah, genial. ¿Cómo llegaremos ahí arriba? Vamos, te impulsaré. Espera. Tú quieres que yo vaya primero, por si hay algo ahí arriba. Ah, me atrapaste. Vamos. Sí, está bien. ¿Estás listo?
Sí. ¡Arriba! ¡Bien! ¡Oh, por Dios! Bien, estoy arriba. Dame un segundo. Encuentra algo que pueda usar para subir. Ten, cuidado con tu cabeza. Bien. Oye, aquí debe ser. Mira. Manténla abierta mientras la tomo. ¿Por qué no la tomo? Oye, aún no confíes en mí. De hecho, sí. Vamos, salgamos de aquí. Esquizo, yo solo quería decirte gracias. Ah, no es nada. Por venir aquí conmigo y por ayudarme. Yo solo... No, lo digo en serio. No éramos exactamente unidos en Lost Lake. Solo olvídalo, ¿sí? Oye, Esquizo, ¿cuándo volvamos al campamento? ¿Por qué no dejas...? ¿Qué haces? Lo siento, hermano. Era la única manera. ¿Sabes quién soy? No. Creí que los muertos no tenían nombres. Estamos en el camino. Mis seguidores. Todos mis seguidores renunciaron a sus nombres. Excepto yo. Por ahora. Ajá. Carlos. Jesse, qué mierda. Aún tengo mi nombre. Y tengo mis recuerdos. Recuerdo como tú, Boozer y Jersey Jim me sostenían. Mientras Jack me quemaba la espalda. Jesse, eso fue hace mucho tiempo. Nosotros... Ah, sí. Recuerdo los gritos. No pasa nada. También recuerdo otra cosa que aprendí ese día. Algo importante. Todo lo que tienes, todo lo que te hace quien eres, oh, se puede quemar hasta las cenizas. Hasta que no quede nada más, excepto tu nombre. Esos son los Freakers, ¿sabes? Eso también lo aprendí. Por eso tenemos que ser igual que ellos. Ok. Harás esto o hablarás hasta que me muera. Oh. Vamos a hacer esto. Deacon St. John. Aunque no vamos a hacer esto solos, ¿o sí? ¡No! ¡Sí! ¡Vamos! ¡No vamos a hacer esto sin Boozer, ¿verdad? Tenemos que terminar esto juntos, nosotros tres. ¡Vamos! Uno menos. ¿Y qué? ¿Faltan unos 10 más? Tal vez más. ¿Quién iba a pensar que nosotros tres
Tú, Boozer y yo, aún vivos, íbamos a terminar aquí, en el fin del... ¿Qué mierda le hiciste a Boozer? Oh. Aún no llega. Pero vendrá. Y será pronto. Eres tú. Los vi traerte. Lisa. No. Ese no es mi nombre. Estoy en el camino. Ya no tengo un nombre. Ninguno lo tiene. Todos los que me importaban murieron. Lisa. Lisa, escúchame. ¿Sabes por qué queremos ser como ellos? ¿Como los Freakers? No. Porque ellos no recuerdan lo que perdieron. A quienes perdieron. ¿Lisa? ¡Lisa! No puedo dejar que me vean. Piérdete. Siente el vacío. Con el aceite. Voy a darme la oportunidad de ayudarte a cerrar el camino. Puedes sentirlo, sí. Es una fogata, es difícil no verla. Thank you.
Tomar eso. Tengo una pregunta para ti. ¿De qué se trata? ¿Eh? A las personas aquí las lastiman, roban sus cosas. ¿Y luego qué? ¿Toman todo y lo echan a la fogata de allá? ¿Esa es la idea? ¡Santo cielo! Oh, hola. Sí. Tengo otra pregunta para ti. ¿Dónde está mi chaleco? ¿Qué? Mi chaleco, mi maldito chaleco del club. ¿Quién lo tiene? No sé. Ok. ¡Espera, espera, espera! Se acaba de ir. Lo tomó y se fue. Hace poco tiempo. Únete a nosotros. Tengo que revisar más cerca. Por aquí.